Well, I do expect that the report will galvanize action on the part of the international community. El 17 de febrero de 2014, un informe fue presentado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Era el informe de la Comisión de Investigación sobre la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea. Este informe causó conmoción en todo el mundo. El Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de la ONU emitieron resoluciones detallando cómo se han cometido crímenes contra la humanidad en Corea del Norte, resultado directo de las políticas establecidas en los niveles más altos de dirección del Estado. 20 años después que el mundo empezara a saber sobre los terribles abusos de derechos humanos en Corea del Norte, dichos abusos se han convertido en un tema de interés internacional. Pero, ¿qué fue lo que descubrió la Comisión de Investigación que ha alarmado tanto a la comunidad internacional? Los estándares básicos que se usan para evaluar las violaciones de los derechos humanos se encuentran en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención de los Derechos del Niño. Corea del Norte ha ratificado tanto el pacto como la convención, pero las conclusiones del informe muestran que Corea del Norte ignora completamente estos estándares internacionales. En su lugar, el estándar absoluto que usa Corea del Norte se encuentra en los 10 principios que establecen el sistema ideológico monolítico del partido. Los 10 principios son 10 directrices fundamentales para idolatrar al líder y guiar el comportamiento del pueblo. Todos los coreanos del norte deben seguir los 10 principios en todos los aspectos de la vida, políticos, sociales, culturales y educacionales. Durante las sesiones semanales de confesión y crítica, todas las personas, incluyendo a los niños, tienen que criticar a otros y a sí mismo, de acuerdo con las enseñanzas de la filosofía de Kim y los 10 principios. La supresión de la libertad de expresión y de opinión se lleva a cabo mediante vigilancia y violencia estatal. Todos los residentes deben pertenecer al IMNIBAN, o Comité de Vigilancia del Vecindario, en el que incluso detalles íntimos de la vida familiar son escudriñados y son transmitidos al Departamento de Seguridad del Estado y al Ministerio de Seguridad Popular. Algunas veces, la policía o los miembros del Ministerio de Seguridad obligan a la gente a espiar a sus vecinos para conseguir información. Incluso, en su propia casa, la gente no puede hablar libremente. Muchos reclusos que están en campos de prisioneros políticos fueron atrapados usando este sistema. El gobierno exige que todos los ciudadanos sean miembros y participen en las actividades de las asociaciones masivas. Las funciones de las asociaciones masivas son organizar y controlar las actividades diarias de las personas, asegurar su continuo adoctrinamiento y movilizar a sus miembros para realizar tareas de construcción pública. No es posible negarse a participar en estas actividades. La vida cultural está también sujeta a la vigilancia gubernamental. El Grupo 109 se opone severamente a cualquier influencia extranjera, especialmente de Corea del Sur y los países occidentales. Según las órdenes del líder supremo, el Grupo 109 está compuesto por miembros del Comando de Seguridad y Defensa y el Departamento de Seguridad del Estado, que pueden realizar inspecciones sorpresa en casas privadas. La gente solo puede ver y escuchar lo que las autoridades permiten, que es propaganda que idolatra al gran líder. Los ciudadanos de Corea del Norte están constantemente expuestos a una propaganda estatal omnipresente, que incluye dibujos, murales, pósters, carteles o vallas publicitarias y monumentos que veneran a la familia Kim. No hay medios de comunicación independientes. La televisión y los periódicos son administrados por el Estado y tienen que pasar varios niveles de censura. Todos los aparatos de televisión, ordenadores e impresoras tienen que estar registrados por las autoridades. Los ciudadanos solo pueden tener piezas de radio en una grabadora, pero el canal de radio debe estar fijado únicamente en el canal estatal. El pueblo no puede hacer llamadas internacionales ni tener acceso al Internet. Si alguien usa un teléfono móvil chino en la zona fronteriza, dicha persona es considerada un preso político y recibirá un castigo muy duro. El mantenimiento de este control gubernamental totalitario
se basa en la prohibición del acceso a la información externa, el adoctrinamiento masivo, la abolición de la libertad de expresión, la vigilancia y la violencia constantes. Todo esto representa serias violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a la Convención de los Derechos del Niño. Las conclusiones del informe de la Comisión de Investigación detallan las violaciones sistemáticas, generalizadas y graves de los derechos humanos cometidos por Corea del Norte, sus instituciones y sus oficiales.